soydenavarrete.com. soydenavarrete.com. Ahora, señores, vamos a ver los resultados de la Liga Carnavalesca de Softball Navarrete 2013. Y este segmento le llega a todos ustedes gracias al licenciado Gerardo Ortiz, siempre, siempre apoyando el deporte. Ahí está el juego de Play Linda. Los Mutantes se enfrentaron a los Histéricos y los Histéricos, mi equipo, recibió par de pelas, como dice nuestro amigo Rafael Durán allá en el Play Linda. En el primer juego, los Mutantes ganaron 14 carreras y los Histéricos apenas hicieron 2, prácticamente knockout. También en el segundo juego, los Mutantes 9 carreras, los Histéricos 2. Seguimos. Ahí está, las criaturas que estuvieron jugando en el play de la comunidad de Guanábano contra los Venados. En el primer juego, la criatura 8 carreras, los Venados 7. Y en el segundo juego, los Venados se impusieron a las criaturas 12 carreras por 3. En el play de la comunidad de Barrero estuvieron enfrentándose las Liebres frente a los Guízaros. Y los Guízaros recibieron par de pelas. Las Liebres en el primer juego 13 carreras, los Guízaros 12. Y en el segundo juego pasó 13-8. En la comunidad de La Estación, se estuvieron enfrentando, aunque ahí dicen Barrero, ¿verdad, David? Pero ese juego fue en la comunidad de La Estación, los Feroces frente a los Sanguinarios. Y los Feroces le propinaron un par de pelas a los Sanguinarios. En el primer juego, 6-1 a favor de los Feroces. Y en el segundo juego, 5-1. Estos resultados le llegan a todos ustedes. Me falta uno. Ok, seguimos. Ahí está. Este juego fue en la comunidad de Estancia del Yaque, en el play de la comunidad de Estancia del Yaque. Para allá voy el domingo. El domingo me toca juego a mí para allá con los Histéricos. Ahí en la comunidad de Estancia de Yaque se enfrentaron las Gárgolas frente a los Inquietos. Y las Gárgolas en el primer juego 6-0, los Inquietos 9. En el segundo juego las Gárgolas hicieron 11 carreras y los Inquietos apenas hicieron 2. Por lo tanto, dividieron allá en la comunidad de Estancia de Yaque. Ahora sí, estos resultados le llegaron a todos ustedes gracias al licenciado Gerardo Ortiz, el hombre que apoya 100% el deporte en Navarrete. Soydenavarrete.com. Soydenavarrete.com.